El huevo frito. Un huevo frito. Huevo frito y una botella de catsup. El huevo frito y una botella de catsup. ¿Para qué es esto? Un doctor. Un molinillo de pimienta. ¿Qué se supone que es? ¿Qué se supone que es? ¿Qué es? ¿Qué se supone que es? Un huevo frito. Una botella de katsu. Un molinillo de pimienta. Sí. Un totopo. Sí. ¿Sí? El huevo frito que canta. El huevo frito que habla. O la pimienta torturadora. No tengo idea. O el totopo que baila. Tal vez sí. No tengo idea. El huevo canta. Sí. El huevo frito debe ser calvo. Todos calvos. Hay un límite. Límites. Sí. Qué mierda. No piensas en otra cosa. No te hagas el tonto. No pienses en otra cosa. No lo voy a hacer. El huevo frito no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No piensas en otra cosa. ¿Yo? ¿Tú? Yo no. Pero tú. ¿Tú quisieras hacer el huevo frito o la botella de katsu? Y no te conoce nadie. Yo estoy aquí desde hace más tiempo que tú. A mí me conoce todo el mundo. Justamente. Yo estoy aquí desde el principio. Tú hace 6 años que estás aquí. Hace 6 años. 6 años. 6 días a la semana durante 6 años. 6 días a la semana o más todavía. En Navidad, en Pascua. Desde hace 6 años que tú eres la cebra. Desde hace 6 años de mierda que tú eres la cebra. Ya nadie recuerda tu aspecto, el tuyo. No es de la cebra. A la cebra la conocen todos. Ya nadie recuerda que tú existes.
Fui el antílope durante 4 años. Después quedé embarazada y tuve que interrumpir. Pero ahora, después de 10 meses de pausa, estoy de vuelta. Solo interrumpí 10 meses. El niño pasa la mayor parte del tiempo en casa de mi madre. Esta es tercera llamada.
Tercer enema. Comenzamos. Son más fuertes que tú. ¿Cuál animal?
también el hipopótamo. Y también yo. Y entonces el elefante bajó sus largos colmillos de forma amenazante. ¡Sí! Gritó el rinoceronte. ¡Yo soy más fuerte que tú! ¿Por qué no puedo ser yo nuestro nuevo rey? Porque yo soy más inteligente, dijo el león. Puede que seas más inteligente que la cebra, pero muchos animales son más inteligentes que la cebra. La hiena. Y la serpiente, y la araña, y el escorpión. ¡Sí! Dijo el escorpión. Yo quiero ser el rey de los animales. Tú vives en la sombra, una piedra, dijo el león. Pero yo atravieso la estepa con pasos largos. Yo también hago eso, dijo el escorpión. La cebra había guardado silencio respecto a todo lo dicho. Sin embargo, ahora habló. Sí, es verdad. Tú atraviesas nuestro reino con largos pasos. Sin embargo, tus pasos no son tan poderosos como los del elefante. Y no tan largos como los de la jirafa. Pero tú, es cierto, caminas sobre garras poderosas y peligrosas. Sin embargo, a menudo te escondes en el pasto alto. Muchas veces te deslizas agachado hacia adelante en contra del viento. Muchas veces buscas la protección de la noche y entonces estás de caza. Entonces buscas carne y solo estás algo de ti, aquel animal que se da cuenta a tiempo y puede huir. De lo contrario, le matas de una mordida en el cuello y le destripas. ¿Cómo quieres ser rey de los animales si en tu reino andas por ahí como cazador de tus propios súbditos? El enemigo cazador dijo: puede ser que haya animales más grandes que yo. Puede ser que haya animales más fuertes que yo. Y otros más inteligentes que yo. Pero. Y ahora su voz empezó a retumbar de forma amenazante. Yo solicito igualmente la corona y el cetro. Ya que no hay ningún animal, sea grande, pequeño, colorido o con rayas negras y blancas, que pueda vencerme. De repente, el viento cambió de dirección. El marabú emprendió el vuelo. ¡Ah! El ave se siente en el peligro de inmediato y así también el león. Ella no había renunciado. Sí, ella había renunciado. Ella no había. ¿O está de vuelta? De vuelta. Pero sí se había ido. Se había ido. Ido, sí. O tal vez no era ahí, no. Sí. Era ella. Tú debes saberlo. ¿Yo? Tú. Ella tuvo un niño. No tengo idea. Sí, ella... ella tuvo un niño, por eso no pudo seguir aquí con nosotros. No tengo idea. ¿Y ahora volvió? Si era ella. Puede ser. También puede que no sea. Eso es difícil de decir. Ustedes dos no tuvieron algo que ver alguna vez. ¿No estuviste con ella una vez? Antes.
Ajá. Pero con los cuernos y la cara pintada así, imposible reconocerla. Pero por las tetas pensé, si es bien posible. En el manantial. En el manantial, cuando los animales se inclinaron a beber agua, pensé, sí, son las tetas. Hola. Tetas. Las tetas. Las tetas son las mismas de siempre. Las tetas. Pensé que después de tanto tiempo, de tantos meses, llegaría y saludaría a la gente y les diría que me alegra estar de vuelta por aquí. Realmente me alegra estar de vuelta por aquí. ¿Por qué? Me pregunto. ¿Por qué qué? ¿Por qué se fue? Estuvo enferma. Ni siquiera me había dado cuenta. 10 meses. Más de 10 meses y ya no se me ha dado cuenta que yo me había ido. 10 meses. Y nadie pregunta por el niño. Nadie pregunta por el niño. Nadie pregunta qué es, si es un niño o es una niña. Nadie pregunta cómo se llama. ¿Vienes luego conmigo a lo de la obra del teatro? ¿Qué? ¿Puedes mirar el todo un momento, por favor? ¿Qué? Eso. Míralo, por favor. ¿Qué pasó con tu uña? No la veo. Ay, ¿por qué? No la encuentro. No está, no está. ¿Tu niña se cayó? Aquí. ¿Qué es eso? Tu uña. ¿Mi uña? ¿Se te cayó? Eso no sirve de nada. Vuelve a colocarle encima. Está todo abierto. Por favor. Eso te va a doler aún más. Vuelve a colocarle encima. Está todo abierto. ¡Entonces!
Por encima de la superficie del río aparecen los ojos del cocodrilo. ¡El cocodrilo! Dice tranquilo que se encuentra los demás animales de su tiempo perdido al otro lado de la orilla. ¡El cocodrilo! Grita la rata salvaje. El cocodrilo está a menos de 2 metros de la cerca y el león. ¡Y abre sus fauces mortales! Hemos dicho una vez que cuando esto haya terminado, cuando todo haya terminado después de tanto tiempo, que entonces haremos algo muy diferente. Cuando ellos cierren aquí, cuando nos pongan en la calle, entonces inventaremos algo. Nuestra propia historia. Sin Peter jamás se me habría ocurrido esto, pero a Peter tampoco sin mí. La idea es muy simple. 2 hombres, actores, pierden su trabajo y no encuentran otro trabajo. Presentan solicitudes, envían cartas, fotos, currículums, nada. Uno de los 2 se compra con el último dinero que tiene un boleto para una cena de beneficencia, para entrar en contacto con la gente adecuada. No tiene éxito. No hay posibilidades de trabajo. Las únicas posibilidades de trabajo que hay son para mujeres. Así que los 2 actores desempleados se disfrazan de mujeres. Llegan un grupo de limpieza que los contrata para hacer limpiezas, donde también están una rusa, una polaca, una brasileña, una italiana. Ninguna de las mujeres habla la misma lengua. Y además los 2 hombres, uno dice ser libanesa y el otro iraní. Ambos llevan pañuelos en la cabeza y se comunica por medio de una lengua árabe inventada. Todas mujeres y 2 hombres disfrazados. ¿Vas a ir a la lectura del texto? ¿Puedes ver, por favor, qué tengo aquí? ¿Qué? Aquí, aquí. Es que me arde, me duele mucho. ¿Dónde? Aquí, aquí. Au, au, au. ¿Qué? ¿Qué tengo? Se ve muy mal. ¿Dónde? Pues aquí, por debajo de las plumas. Tienes todo supurado. Ay, no. Tienes como un agujero debajo de la piel. ¿Cómo es posible? Las plumas se arrancan y se vuelven a pegar una y otra vez. Se pegan y se despegan una y otra vez. Esta herida está hinchada hace años. Pues déjate las puestas. ¿No puedo salir a la calle así? ¿Embarrado de huevo y con las plumas en la nuca? Se los hubiera comido a todos. Dice León
llegamos a otra orilla sobre el lomo de la cebra. ¡Sin mí te hubieras hundido! ¡Quemado! Responde la cebra. Cuando la cebra y el león cruzaron el río, aún eran aliados en la necesidad. Pero cuando llegaron al otro lado, eran enemigos. Hay animales que decían que la cebra debía ser el rey de los animales, ya que sin la cebra, el león se habría quemado o ahogado en el río. Pero había otros que decían que sin el león, la cebra hubiera sido despedazada por el cocodrilo y que solo un animal podía vencer al cocodrilo. Y que por eso, de ahora en adelante, el león debía ser el rey de los animales. Pero si la cebra hubiera cargado al león a través de las aguas. Pero si el león no hubiera matado al cocodrilo. No. El jardín de las cosas no. Ve a la conferencia. Escúchala. No. Frankie va a ir. Frankie. Sí, Frankie. ¿Sabes una cosa? Frankie tiene mierda en el cerebro. O sea que vaya a escuchar la mierda. Yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Si mi mamá habría tenido la idea de las mujeres. El grupo de limpieza se reúne todas las mañanas a partir de las 4:30 horas para limpiar las habitaciones de una gran casa bancaria, una torre de vidrio al amanecer. Constantemente situaciones cómicas, especialmente con las colegas y con la lengua árabe inventada. Los animales estaban parados en dos grupos. Algunos admiraban la fuerza del león y juraron serle fieles. La onza estaba entre ellos. El puma, la pantera, el jaguar, la gata salvaje, también el escorpión y la serpiente, las termitas, la araña, la hiena y los buitres. Nosotros tenían la fuerza del león en sus dientes y por eso estaban cerca de la cebra. El elefante, el rinoceronte, el antílope, la gacela y también estaban la jirafa y las abejas. Solo el marabú, la cigüeña de la estepa, volaba agitada de un lado al otro. ¿Qué hacen ahora? El sol bajaba. Los animales se acostaron a dormir. Pero en la noche, el león andaba sin hacer ruido entre los animales durmientes. El antílope se despertó en medio de la noche. Que sintió el aliento caliente del león sobre su nuca. ¿Qué quieres de mí? Y el león susurró. Admiro tu belleza. Te amo. Te amo desde hace mucho. Cuando yo sea el rey de los animales, tú serás la reina. La reina de los animales. Al antílope le gustó eso. Hace tiempo que los dos hombres disfrazados decidieron robar el banco en el que limpian todas las mañanas. Finalmente hicieron un giro de 100 millones de dólares a una cuenta bancaria suiza mientras limpiaban los sillones de cuero en el piso de la dirección, supuestamente por casualidad y de una forma imposible de ser descubierta. Claro que las demás mujeres, la boliviana, la vietnamita y la polaca, hace tiempo que son parte del plan. Esto se sabe en algún momento de forma sorpresiva. Y cuando las mujeres deciden huir a Suiza con el dinero,
cruzan el lago de Constanza en un bote a motor y se disfrazan de hombres de negocios. En la última escena, las vemos con trajes de rayas, lentes de sol negros, barbas de 3 días y cortes de cabello de hombre con pelos muy cortos. Sus corbatas ondean al viento. ¿Y tú estás ahí? Sí. Como hombre, disfrazado de mujer que se disfraza de hombre, al mando de un bote de motor cruzando el lago de Constanza en búsqueda de la libertad. Eso no fue idea de Frankie. ¿Frankie? ¿No, por qué Frankie? Eso fue idea de Frankie. ¡No es mi idea! También es tu idea. Eso último de los lentes color negro y los trajes a rayas es tu idea, papá. Y en la noche, cuando los demás animales dormían, el león se acercó al marabú y lo despertó con las siguientes palabras: de todos los animales eres el más sabio. No tienes garras peligrosas ni dientes agudos, pero tienes un gran pico. Eres prudente e inteligente. Cuando yo sea el rey de los animales, tú serás el virrey. Y harás con tu razón el destino del reino, y solo un animal estará por encima tuyo. Yo. El león. Eso le gustó al marabú, quien desde hacía tiempo había soñado con ser más que solo una cigüeña. Y así, esa misma noche, el león se acercó también a la gata salvaje y le dijo lo siguiente al oído: mi prima lejana, mi tierna, hermana menor, pequeño gato, seamos otra cosa, ¿qué es lo que debemos ser? Olvidemos lo que somos para convertirnos en otra cosa. Debemos romper con lo antiguo, ser nuevos. Cuando yo sea el rey de los animales, podremos vivir sin límites y sin coerción. Cada uno podrá vencer más allá de sí mismo, porque cada uno debe ser el que más desea ser. Así, esa misma noche, el león compró al elefante su historiador, a las tortugas las sus constructoras. A los colibríes y reporteros, la jirafa sería de ahora en adelante junto al escorpión su servicio secreto. Ya el rinoceronte lo nombró su soldado de infantería. A la semana siguiente, los animales eligieron al león como su rey. Y el león comenzó el primer día de su reinado con la caza. Fue a cazar a la cebra. Pero la cebra era más rápida que el león. Él estaba cerca de ella, pero no podía alcanzarla. El león se detuvo agotado. Y también la cebra se detuvo a una distancia segura. Nuevamente el león trató de matar a la cebra. Pero esta se escapó una vez más. Así se alejaron de la estepa, del río y de los demás animales. De una montaña alta.
6 años. 6 días a la semana durante 6 años de mierda. 6 días por semana durante 6 años. Yo quisiera saber, yo quisiera saber cómo educar a Frankie. Ellos dicen que no negocian, pero sí negocian. Hay ofertas. Sé que negocian. Lo sé. Yo lo sé, tú lo sabes. Probablemente así como que negocian contigo, ¿no? ¿Y contigo o me equivoco? Nadie dice que negocia, nadie. Pero seguramente hace tiempo que todos negocian. Tal vez algún día te la... El paraíso perdido de John Milton. El ángel caído. La batalla de los ángeles. La guerra de los ejércitos del cielo. Cielo e infierno, con eso se puede hacer algo. La batalla de Los Ángeles es mucho mejor que un equipo de limpieza con hombres disfrazados. ¡Ah, de huevo! ¡Te ofrecieron el huevo, no es cierto! Un día.
Perdón, no tengo ningún directorio. No puede ser. Ningún directorio. Puede ser. No es posible. Tal vez exista un directorio de ese tipo. No, que no. Puede que exista uno y yo nunca lo haya recibido. Tal vez tengas uno y se te olvida porque no lo buscas. ¿No tienes el número? ¿No te dieron ningún número? Claro, por supuesto. Me dieron todos los números. El número del hotel, de la mujer de prensa, del teatro, la dirección de mi hotel, el teléfono de mi hotel, todo. ¿Cómo se llama el hotel? No tengo idea. Ya te dije, si supiera cómo se llama el hotel, no estaría aquí. Esto estaba apuntado en el papel. Todo estaba anotado en el papel. Y tú dices que el papel estaba... ¡El papel estaba dentro de mi bolsa, en el monedero, ahí! La bolsa. La bolsa estaba al lado de la mesa, al lado del micrófono. Sí. Me pareció curioso. Me pregunté si tú siempre lo haces. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te llevas la bolsa al escenario? ¿Por qué no la dejas en los camerinos? No me gusta dejar mis cosas en los camerinos, porque ahí se las roban. Todo desapareció. Todo. Teléfono, tarjetas de crédito, dinero. El teléfono, Dios mío. El teléfono. A la una me quería llamar mi agente por... ¡Ay! Si por lo menos me hubiera dado cuenta antes. Si por lo menos me hubiera dado cuenta un poquito antes. De repente, había desaparecido todas... Libreta de direcciones, agenda, llaves, boleto de transporte. Ya no tengo nada. De aquí no me puedo ir. Mañana tenía que ir a... ¿A dónde? ¡Ay, eso estaba anotado en el papel! ¿En el papel? ¿Cuál papel? En el otro, en el de las presentaciones, en... ¿Malmú? ¿No hablé en la conferencia de Malmú? ¿Malmú? No sé, tú hablaste de Estocolmo y de Nueva York. Contaste algo sobre el proyecto independiente que lo financiarías con el comercial de Nueva York. El comercial del hombre que carga a la mujer por encima de un charco grande. Aunque, bueno, tú normalmente no haces televisión y mucho menos publicidad. De ninguna manera alguna idea robada, ¿eh? Pero en este caso, a causa del proyecto que después iría a una... ¿Algo en Escandinavia? Oslo, puede ser, pero de Escandinavia no hablaste. Solo hablaste de la ópera en Milán y de la ópera en Hamburgo. No puede ser. Ante mis ojos, ante la mirada de todo el mundo, estuvo todo el tiempo al lado mío. No puede ser, de ninguna manera. No puede ser. Pero si ellos me mandaron todo a mi correo, todas las listas, los directorios. Ay, espero tenerlo todavía, espero no haberlo borrado. ¿Puedo usar un momento tu computadora? Mira, está todo ahí, y después me habré ido de aquí. ¿Tú necesitas la computadora? Sí, 2 minutos, está todo en mi correo y me habré ido de aquí. Pero la computadora... ¿Qué hay con la computadora? Es muy vieja. Da lo mismo. No baja cosas. ¿Que no baja cosas? No. ¿Puedo verla? ¿Puedo usarla? ¿Puedo mirarla? El maravilloso. El marabú
Además del cóndor chileno, tiene la envergadura más grande de todos los pájaros. Un ave con enormes alas. Pero no es un cazador. El marabú es un comedor de carroña. Por eso no sabe a quién pertenece. Roe los huesos putrefactos que dejaron los demás animales como sobras. Tu computadora está muerta. Completamente muerta. ¿No puedes llamar a alguien que revise tu correo por ti? ¿Algún amigo? ¿Con qué? Con el teléfono aquí, con mi teléfono. Pero no tengo ningún número. Los números están en mi teléfono. O en la libreta de direcciones. La libreta de direcciones está en el hotel. No sé dónde está el hotel. No sé cómo se llama el hotel. ¿No te sabes algún número de memoria? No. ¿Algún número? No. ¿Algún número de alguien que te sea muy importante? No, 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 no. Nadie. ¡Tú! ¿Tú no conoces a alguien a quien puedas llamar? ¿Yo ahorita? Sí, ahorita. Alguien que desde su teléfono entre a la computadora y... ¡Claro! Dice... ¡Claro! ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Cuál fue el último papel que actuaste?
La obra se llama En el Reino de los Animales. ¡Ah, sí! ¡Yo la vi! ¡Hoy! ¡Wow! Me consiguieron una entrada. No te reconocí. Disculpa. No te reconocí. ¿Quién eras? No es tan importante. Ay, no, dime. Yo era la cebra. ¿Cuál cebra? Había un par de cebras ahí. Son tres cebras. Me refiero a la que lucha contra el león al final. Que es traicionada por su amigo. Sí. Ay, la cebra. Bueno, en realidad el personaje no se llama Zebra. El rol se llama Flip. ¿Es el rol principal? Uno de los roles principales. La Zebra y el León son los roles principales. ¿Quién es el León? Un amigo mío. Tú estabas mejor. Te movías, la voz, realmente buen maquillaje, buenas coreografías, bien bailado, realmente increíble. Gracias. ¿No es muy pesado? La gente siempre pregunta lo mismo, pero se soporta. ¿Y hace cuánto que están dando la obra? Hace 6 años. ¿6 años? Pero no con el mismo reparto. En parte. ¿Y hace cuánto que estás tú? Desde el comienzo. No. Sí. 6 años la cebra. Sí. ¿Y los otros? Bueno, varía. Isabel, la gata salvaje, lleva 4 años en la obra. ¿La gata salvaje? Yo pensé que era un antílope. A ver, ¿cómo se llaman esos animales que tienen unos cuernos largos? Ese es el antílope. ¿Y quién es entonces la gata salvaje? La otra, la que se mueve muy rápido. Ah, entiendo. Dirk, el marabú, lleva desde el comienzo en la obra, como yo. Aunque él al principio no era el marabú. Linda idea, ¿eh? El pájaro como un ciudadano ilustrado, miedoso, sin carácter. Él al principio era parte del coro de los colibríes y fue ascendiendo. Peter lleva 2 años en la obra. Yo le di el dato. Yo le dije que se presentara. El tipo que hacía el papel antes que él un día se rompió los ligamentos cruzados. ¿Quién es Peter? Ah, sí. Peter es el león. ¿Y cuántas funciones por semana? 6, 7. A veces 9. Duro. Duro. Pero pronto habrá terminado. ¿Por qué? La obra saldrá de cartelera. Ay, claro. ¿Y entonces? No tengo idea. Siempre se dice que no negocian los papeles, pero sí lo hacen. ¿Por qué no te juntas con alguien? Sí, haga conexiones, invéntense de nuevo. Voy un momento a... Por allá. Mm-hmm.
Yo pensé que harías una lectura de tu obra. De Jardín de las Cosas. No, no, la gente no entiende eso en una lectura. La gente tiene que verlo, no oírlo. El huevo frito. Una botella de katsu humana. No se trata de huevos fritos o de asadores de aluminio. Se trata de una situación, de lo que sucede, de lo que hacen. ¿De lo que hacen un huevo frito, una botella de calcio y un totopo? Yo lo hago solamente si Frankie no participa. Frankie es para mí el símbolo de la pereza y de la cobardía. ¿Qué si Frankie no está? A la mierda con Frankie. Solo lo hago sin Frankie. Tú haces el huevo frito. Tú haces el huevo frito, pero lo haces solo. Sin Frankie. ¡A la mierda con Frankie! Solo lo hago sin Frankie. Tú haces el huevo. Tú haces el huevo frito, pero lo haces solo. Sin Frankie. Yo lo hago, pero sin Frankie. Solo lo hago sin Frankie. ¡Un jardín! Un jardín del fracaso y la tortura. Como en tu obra de los animalitos. Una parábola del deterioro. ¿Tú lo ves así? Creo que en realidad no entendí el jardín de las cosas. Creo que hay mucha gente que no lo ha entendido. Tal vez no sea posible entenderlo, tal vez no se trate de eso en realidad. Probablemente me dieron el premio del teatro por eso. ¿Ah, sí? ¿De verdad? ¡Fantástico! Sí. Probablemente nadie entendió de qué se trataba y todos creían que debían entender. Y para no reconocer que no entendían, me dieron el premio. ¡El premio del teatro! ¡Felicitaciones, es fantástico! Sí, pero si vieras quién ha recibido el premio y quién no. ¡Da lo mismo, es fantástico! Sí, puede ser.
No pienso recibir el premio. Jensen estaba en el jurado. ¿Quién es Jensen? No querrías conocerlo. No permitiré que Jensen me entregue un premio. Y tú no sabes cómo seguirán las cosas contigo. Después de que quiten la obra de los animales, después de 6 años, ¿sabes lo que deberá? El antílope es un animal que vive en aparente paz. Pero en realidad siente un constante temor cuando pasta con su manada en la amplitud de la estepa. Ya que una gran cantidad de animales están al acecho para matarlo. A él, la preciosa criatura. Corre peligro en todo momento de su vida. Pero ahora será la reina de los animales. Y no tendrá que temer más. Nunca más. Tal vez siente un poco de miedo, ya que no sabe lo que le espera. Ni cómo se sentirá el beso del león. Tú y yo apenas nos diferenciamos. Así. Así tal vez. No. Sí. No. Sí. Eso no es cierto. Eso simplemente no es cierto. Eso no es cierto, tú eres morena. Largos discursos que no tienen nada que ver conmigo.
¿Te has preguntado alguna vez a qué se debe? No estoy seguro ni siquiera si me reconocen cuando paso a su lado en el pasillo. No estoy seguro ni siquiera si me reconocen cuando estoy frente a ellos en la oficina. Esas cosas existen. Ya ha pasado que le dicen a alguien que lamentablemente no contratan gente nueva. Pero esa persona ya está hace años bajo contrato, tienes que imaginártelo. Imagínate. Yo te diré a qué se debe. En realidad no tiene ningún interés. Sí, es posible que negocien con determinadas personas, simplemente porque no encuentran a alguien que lo haga, a alguien nuevo. Yo quiero hacerlo. A mí me gustaría hacerlo, nada me gustaría más. Tal vez no eres lo suficientemente bueno. No tiene que ver con esas cosas, ¿cierto? Tal vez no eres lo suficientemente bueno. Muchos actores tienen ese problema, simplemente no son lo suficientemente buenos. Y nadie se los dice. Durante años. Mira, me estás ayudando. Si no fuera por ti, yo ahorita estaría completamente perdida. No me debes nada. No te mentiré. Lo que de otro modo haría simplemente para salirme de esta situación. No eras... Vaya, no eras realmente bueno. No eras soberanamente malo. Pero no eras especialmente bueno. Me llama la atención que te hayan mantenido ahí durante 6 años. Bueno, pero tampoco me llama la atención que no hayas encontrado nada durante los últimos años. Es que uno mira y uno en realidad no mira. Hay actores que tienen una energía criminal, que se ve de inmediato, que está ahí simplemente, que no preguntan, que no cuestionan, que se toman sin consideración lo que necesitan. Demasiado poco. Demasiado estrecho. Demasiado aburrido. No mucho. Estrecho. Me vas a echar, ¿verdad? Digo las cosas como son. Si quieres, puedes echarme. Si quieres, puedo irme. ¿Has olvidado cómo me llamo? ¿No es así? Mañana, cuando salgas de aquí, ni siquiera sabrás quién soy. Es verdad. Ten. Aquí te lo anoto. Te anoto mi nombre y mi dirección y mi número de teléfono. Guarda el papel. No lo tires. No lo pierdas. No pierdas este papel.
No quiere saber cómo se llama. Es un varón. Pero no le diré que tú eres el padre. Le diré que su padre ha muerto. El marabú no puede sustituir a la cebra.
Eso no se lo va a creer nadie. Nadie va a creer eso. Con hombres disfrazados.
¿En MTV? En MTV vi todas estas mujeres que bailan y cantan. Un montón de mujeres. Cantidad de mujeres moviendo y sacudiendo sus cuerpos por todos lados. Hay gente que hace eso. O sea, hay gente que aprende cómo hacer eso y después va a enseñárselos a ellas. Cómo moverse. ¿Quién hace eso? ¿Cómo se accedió a eso? ¿Qué regalaste a tu hijo? Porque de lo contrario no tendrías tiempo para esto. ¿Es cierto que regalaste a tu hijo? ¿Es verdad? ¿Qué quieres? ¿Qué cosa? Pues sí, la verdad es que yo no pensaba... No, no quieres hacerlo. ¿Por qué no? Tal vez... No, realmente no quieres hacerlo. Lo que pasa es que... No, tú lo que quieres es llamar a Frankie. Sí, llamar. Sí, llamar a Frankie. ¿Por qué? Porque tal vez Frankie esté bien. ¿Qué? Sí, no sé qué piensan ustedes, pero... En la cena. La cena. Yo estuve en esa cena. ¡8,000 pesos por una cena! De beneficencia. Una gala. Yo estuve ahí y conocí a alguien. A alguien que tal vez financie el proyecto de la familia Rosa. El proyecto de los hombres disfrazados de mujeres limpiadoras. ¿Sí? ¿Sí? Le platiqué el proyecto y, ¿sí? Y parecían estar interesados. Bueno, a ese parecía interesado. Pero me dijo que necesito una cara. ¿Yo? O un nombre. A alguien como Frankie. ¿Qué? Para aquí fue durante 6 años la cebra. Y ahora está en Nueva York haciendo un spot de 20 segundos cargando una cebra sobre un charco. Ya lo sé, pero el tipo dice que necesita algo así como un gancho. Una cara que ya haya sido vista antes en el extranjero. Pero Frankie no sabe nada. El tipo dice que necesita a alguien como Frankie. Dice que sin Frankie no va nada. Sin Frankie no hace nada. Esta es Tercera Llamada. Comenzamos. Thank you.
bueno, si también no les gustó, pues también recomiendo gente. Y muchísimas gracias de todas maneras. Y estamos viernes, sábados y domingos hasta el 30 de agosto. Viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6. Hasta el 30 de agosto, luego vamos a estar en el Teatro de la Capilla. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche.